I see you. You, who step into the arena to raise the bar. Answering the call of your craft. Always grinding, growing, changing. This is your arena. Unleash your mana, your spirit, your purpose. Step in, the project is calling. Hey, saludos, muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube. Ya saben que les habla su amigo de siempre, Frankie Armor. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Y como siempre, dándole las gracias a todos ustedes por su apoyo en nuestro canal y en el Instagram, ¿verdad? Ya saben, me pueden conseguir en el Instagram también por Frankie Armor. Y honestamente, muy, muy agradecido a todos ustedes por su apoyo, por sus palabras, por sus preguntas, ¿verdad? Comentarios, etcétera. Así que muy, muy agradecido. Y ya veo que honestamente muchos, ¿verdad? Les ha llamado la atención o les ha gustado esto de hacer los videos cortos, ¿verdad? Algo diferente, algo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Seguir haciendo, teniendo más ideas con estos productos, ¿verdad? Compartiéndolos a través de estos videos. Obviamente mensajes positivos, ¿verdad? Mensajes con pues, música que nos gusta hacer ejercicio, ¿verdad? De igual manera con mensajes cristianos, ¿verdad? De parte de Papito Dios, porque pues, como muchas veces les he dicho a ustedes, ¿verdad? Siempre, siempre dejen todo primero en las manos de Dios, que Él se encargará del resto. Así que ya ustedes saben, mi gente, pero contento porque ya sé que pues estos tipos de videos pues son el agrado para muchos de ustedes, ¿ok? Así que nada, mi gente, vamos a Jax. Este producto me llegó el día, hoy es jueves, me llegó el martes, así que obviamente estoy brincando otros productos que tenía ahí para compartir con ustedes esta semana, pero es que realmente este producto loco por estrenarlo, siempre busca la forma de poderlo adquirir, ¿verdad? Y siempre esperaba el momento de que bajaran el precio del producto, etcétera. Y por fin lo llegaron a poner en descuento, en especial, ¿verdad? Como lo decimos nosotros, lo conocemos nosotros este producto. Así que nada, mi gente, vamos a Jax. Hice la orden, ¿verdad? En la Under Armour. Como muchos de ustedes, ¿verdad? Les había compartido últimamente todo. Ya van como para mes y medio, dos meses casi, que han puesto muchos, muchos productos en muy, muy buenos especiales, mi gente. Hay algunas, ¿verdad?, que pues las voy a dejar pasar por alto porque muchas de ellas, pues, D-Rock, obviamente, no las ha utilizado. Se ven bonitas y todo, pero como D-Rock no las ha utilizado, pues, me ha aguantado en esa área un poco. Pero he visto de estas camisas regulares, ¿verdad?, con manga en $17, $18, $20. Así que tiene un buen, buen descuento, mi gente. Así que todo aquel, ¿verdad?, que quiera aprovechar, ya saben, entren al website de la Under Armour. Y también si muchos de ustedes bajan el app de la Under Armour, ¿verdad?, como hago yo, tienen una sección que dice outlets, ¿verdad?, como si fueran los outlets en mall. Y tienen varias cositas también, que obviamente están en la sección de la colección de D-Rock, pero también te da la opción en que vayas al área de los outlets y ahí también tienen varios productos de D-Rock. Okay, mi gente, así que nada, aprovechen esas grandes ofertas que muchas veces al momento estos productos no los podemos adquirir. Así que, bien, mi gente, esta es la bolsa en la que llegó el producto, que realmente sí estaba, deseaba por tenerlo y a la misma vez estaba un poco preocupado de que se fuera a quedar, ¿verdad? Como pues lamentablemente me pasó con el jacket, la suera de Black Adam. Siempre estuve ahí en ese, ¿verdad?, en esa tentativa y pendiente de que si bajara un poquito el precio lo iba a comprar, lo iba a ordenar, pero lamentablemente nunca pasó, así que lamentablemente pues la perdí esa oportunidad. Así que me pasó lo mismo con este producto, pero ¿verdad?, tuvimos la suerte de que llegó un momento, ¿verdad?, que no les voy a decir que no me preocupé, porque ya el color que lo quería pues no estaba en otro tipo de color. Y qué pasa, que yo pues lo ignoré, lo dejé pasar, y yo pues ni modo, perdí este producto. Pero de momento apareció nuevamente este producto y ¿verdad?, en oferta, mi gente, así que lo voy a compartir con ustedes. Este producto D-Rock lo utilizó en el Instagram, ok, mi gente, así que cuando lo vean van a saber cuál es.
y me impresionó bastante. Mientras según vaya, ¿verdad?, describiendo el producto, pues le estaré dejando saber por qué la impresión del producto. Que nada más y nada menos, mi gente, que ¡boom! Aaron Paradise. Este producto lo utilizó The Rock en Instagram y pueden buscar la foto. Él sale con ella y, si no me equivoco, con unas gafas bien grandes que entiendo que son las Oakley. Que sale con esas gafas también, que le hace la combinación con esta, ¿verdad?, con este producto. Así que pueden ver, totalmente sellado. ¿Okay? Así que por fin lo estaremos estrenando hoy, ya que estuve en este tiempo de espera de poderlo adquirir. El color, ¿verdad?, es un poquito raro, porque según la descripción del color, pues lo veo como que un poco diferente. No sé si es por la luz, ¿verdad?, que lo hace ver diferente. Pero nada, vamos a abrirlo. Estoy bien contento, loco, por estrenarlo. De verdad que sí. Puesto aquí un momentito. Acomodarlo bien. Y ahora sí, mi gente. Nada más y nada menos que ¡boom! Miren qué brutal se ve esta, mi gente. Esta sale en color azul. Y las letras, si no me equivoco, es como un color naranja. Así que yo estaba hablando era esta, porque esta fue la que The Rock utilizó en el Instagram en una de sus fotos y videos, ¿ok? Aaron Paradise Equipment, ¿verdad?, como equipo Standard Issues, ¿ok?, de problemas estándares, ¿verdad?, como pues a trabajar duro, darle duro a los hierros, mi gente. Así que pueden ver. Bien bonita, mi gente, bien bonita. Entendía yo que el color, lo voy a buscar ya mismo. Entendía que el color era como gris, pero no sé si es por la luz, que se ve como un poquito púrpura. Pasa que aquí, ¿verdad?, es diferente, porque no es como... Hostia, aquí está el papel. Aquí está el papel, mi gente. Vamos a verificar el color. ¿Verdad? Este papel, como siempre, se lo he compartido con ustedes, ¿verdad?, cuando tú haces una orden. Así que dice el color. No, no me dice el nombre del color, solamente la numeración del color, que es algo raro. No me dice el nombre, ¿verdad?, los colores como tal del producto, solamente el número. Pero veremos a ver más adelante cómo les dejaré saber el color exacto, ¿ok? Así que nada, volvemos al producto, mi gente. Todo el diseño es al frente nada más, ¿ok? Aaron Paradise Equipment Standard Issues, ¿ok? Y tiene el hoodie. Me sorprendió porque decía que era heavy, ¿verdad?, como pesado. Heavy significa pesado. Y yo, pues, honestamente, pensé que era un pesado más, más de lo mismo. Pero no, mi gente, este me sorprendió. Eso es lo que les iba a dejar saber. Me sorprendió en el sentido de que cuando recibí el bolso, el producto, se sentía muy pesado. Yo decía, wow, esto se habrán confundido con algún pantalón corto o un pantalón largo, ¿verdad?, de los jogger, tipo jogger. Y no, mi gente, cuando abrí la bolsa, que pues por curiosidad, porque era bastante pesada, cuando vi el producto, yo, wow, esto no puede ser. Y sí, mi gente, es bastante, bastante pesada. Y en la parte inferior izquierda, ¿verdad?, como siempre, el logo de Under Armour cosido. Y sí, mi gente, esa fue mi gran, ¿verdad?, que me ha impresionado el producto, y es lo pesado, de verdad que... pensé que iba a ser como de las últimas que habían salido, pero no sé, tiene algo que hace ser un poco más pesado que las demás. No sé si será el gorro o el tipo del cosido, ¿verdad?, la textura que tiene. Pero lo que estoy viendo es, pues, prácticamente es lo mismo. Todo es lo mismo, le mostraré ya en breve por dentro. Todo es lo mismo, pero no sé qué es lo que la hace sentir un poco más pesada. No sé si es por... el detalle de los bolsillos del frente, ¿verdad? El bolsillo que traspasa de un lado a otro. ¿Pueden ver? ¿Eh? Pasa de un lado a otro.
No sé si son esos tipos de detalles, ¿verdad? Que es lo que hace que el producto se sienta así más pesado. O será cosa mía, mi gente, no sé. Y los cordones, ¿verdad? Para tú amarrarte el gorro, el hoodie. Pues, ¿verdad? Con el nudo. Como yo siempre, la mi opinión, siempre me ha gustado lo que le añaden como un pedacito como si fuera de goma negro. Que entiendo yo que sería más como más seguro, no sé. Si ustedes tienen alguna otra opinión, me la pueden dejar en la cajita de los comentarios y así puedo compartir, ¿verdad? Sus opiniones e ideas. Vamos a voltear el producto. Qué rapidito. Honestamente la quiero estrenar hoy. Hoy me toca hacer espalda, así que muchas veces me gusta hacer espalda con camisas así o con manga larga o las que tienen hoodie como esta. Me acostumbré a ellas a sudar mucho, mucho cuando hago ejercicio de espalda. No sé por qué, honestamente. Pero me gusta mucho. Y por dentro, bien chévere, mi gente. Miren la área del cosido, ¿verdad? Que viene siendo la parte de atrás en el cuello. Es en azul. No dice nada, ¿verdad? Está bien sencillo. Y si se dan cuenta, es small, talla pequeña, talla chica. Dice que es suelto y es hecha en Vietnam. ¿Okay? Sabemos que Vietnam también es otro lugar que hace estos productos muy, muy buenos, de muy buena calidad. ¿Verdad? En cuanto a los diseños, cómo se siente, la textura, es muy, muy bueno. ¿Okay? Y si se dan cuenta, ¿verdad? El tipo de la textura es como si fueran los pantalones, ¿verdad? Los cortos. Algunos que son de esos tipos heavy, ¿verdad? Todo lo que le conocemos como heavyweight trae este tipo de material. Todo es igual, mi gente, todo lo mismo. Así que no sé por qué, vuelvo y digo, lo hace sentir como que es más pesado que los otros productos. ¿Okay? Y ya ustedes ven la parte del hoodie, ¿verdad? Todo el cosido, bien grueso, bien chévere. Como nos gusta, ¿verdad? Que se vea bien brutal, ¿okay? Como decimos los boricuas, bien brutal. Y aquí está el producto, ¿verdad? El tiquecito, ambos logos y las firmas de Dwayne Johnson. Dice que es para hombre, ¿verdad? Size small, talla pequeña, talla chica. Dice Project Rock Terry SS, ya saben que es short sleeve hoodie, ¿ok? Así que ya saben, Project Rock Terry SS short sleeve hoodie, que viene siendo lo del gorrito, ¿ok? Así que, y aquí está la otra parte, ¿verdad? Que también comparto, que viene siendo la parte del bolsillo, ¿verdad? Al frente. Sí, ya saben, mi gente, miren cómo es el material. Recuerden, como les he dicho en los videos anteriores, ¿verdad? O en los clásicos videos, que tengan mucho cuidado con los objetos filosos o las llaves o etcétera. Que no les vaya a crear algún tipo de daños a este tipo de material, ¿ok? Recuerden que eso es prácticamente, digo yo, ¿verdad? Quizás el teléfono, la cartera, depende, ¿verdad? La ocasión donde vayan a estar. Y la vayan a utilizar el producto, así que ya saben, tengan mucho, mucho cuidado con las llaves o objetos filosos que tengan, ¿verdad? En esos momentos. Y la tarjetita o el papel, mejor dicho, ¿verdad? Que es por dentro. Dice, ¿verdad? Que es size small, talla pequeña, talla chica, hecha en Vietnam, 80% de algodón. Y 20% poliéster, ok. Ese es todo donde está el diseño de las palabras, etcétera. Así que ya saben que es bastante caliente y vamos a sudar muchísimo hoy. Así que bien contento con este producto de poderlo haber adquirido y así poderlo estrenar hoy. Sigo mirando el material del producto, ¿verdad? Aquí se ve como si fuera un gris claro, pero de frente a él. Se hace ver, ¿verdad? Si lo miras así como de lado, frente al producto, ¿verdad? Que te lo tengas frente. Se ve como un pequeño color púrpura. Yo entiendo que tiene que ser la luz que lo hace ver así, pero se supone que sea gris con azul el producto, ¿ok? Un color gris. Así que,
Nada, mi gente, si no, un par de minutitos para ponérmela para que vean cómo queda, cómo luce Size Small Aaron Paradise. Vengo Jax, mi gente. Ya saben, mi gente, estamos de vuelta. Ya ustedes saben, Harris Work in the Room y Aaron Paradise Gold. ¿Sí? Que otra del millón, ¿verdad? De mis favoritas. Así que vamos en pie. Como siempre, para compartir el producto con ustedes para que vean cómo queda, cómo luce esta, ok. Aquí está, mi gente, ahí la pueden ver. Obviamente apenas a principio de muslo, ¿verdad? Empezando en los muslos o los cuádriceps, no llega a mitad como las demás. Un detalle, porque las quiero size small, talla pequeña, talla chica, porque no tuve la oportunidad de la tienda a medírmela. Y segundo, pues me dejé llevar por la tabla, más o menos de la tabla de lo que tiene, ¿verdad? De los size, de las tallas, de lo que te indica, ¿verdad? El ancho del pecho más el ancho de la cintura, ¿okay? Así que aquí está, nos quedó bastante bien. Y siempre, ¿verdad? Esta, pues me corrí el chance, mi gente. No voy a decir que no me corrí el chance, las que dice Small. Pero me dejé llevar por la tabla y según por la tabla, pues verifiqué algunas aquí que tengo que son, ¿verdad? Long sleeve, camisas manga larga, que son heavy. Y pues tengo como dos de ellas que son small. Y pues por eso, pues más o menos me dejé llevar y la mandé ¿verdad? A buscar small. Y nos quedó bien, gracias a Dios. Así que pueden ver el corte, ¿verdad? Forma de la V. Ahí en la parte de atrás. Y en este lado también, ¿okay? Tiene la forma de la V. Y vamos a poner más cerca. ¿Pueden ver? Un poquito más arriba. Siempre estoy acostumbrado a que me queden aquí, ¿verdad? O algunas de ellas que tienen elasticidad y a veces llegan hasta un poco más abajo de la flexión del codo. Así que, pero está bastante bien, ¿verdad? Para cuando vaya a hacer la espalda hoy, que estoy loco por estrenarla. Así que nos quedó bien, mi gente. Pueden ver también, como siempre, les muestro la costura, ¿verdad? Del trapecio hacia el hombro, donde manda, donde queda. Así que, y recuerden también que, pues, en esto de la competencia, pues he bajado bastante de peso, bastante libra. Ya vamos por, ya hemos bajado 24 libras, mi gente. Si se dan cuenta, esta parte de la facción mía, la cara siempre, ¿verdad? A todo que compite se le notan las facciones, así que como ven, bastante delgado. Pero comparando a mi primera vez, que fue en el 2019, es un cambio muy, muy grande. Así que entiendo que pues nos vemos mucho, mucho mejor. Mucho, mucho más competitivos. Así que, ¿verdad? Esperemos que este año, pues, como, ¿verdad? Como digo, pues, darle problemas a los competidores, ¿verdad? Que eso es lo más que me gustaría, hacerles la vida imposible cuando me paren esa tarima. Así que, ¿verdad? Estemos en ese show. Y nada, mi gente, ya ustedes saben, pues, ya tienen la idea de cómo queda, cómo luce el producto, ¿ok? Así que nada, mi gente, ya ustedes saben, como siempre, pulgar arriba, dudas, preguntas en la cajita de comentarios. Siempre estamos aquí a la mejor disposición para todos ustedes. Al igualmente que en el Instagram. Ya saben, me pueden conseguir por Frankie Armour. Y dudas, preguntas que tengan, mi gente, ya ustedes saben, siempre estaremos a la mejor disposición para darles, ¿verdad?, la mejor ayuda, la mejor contestación posible que tenga para ustedes, ¿ok? Así que nada, ya saben, compartan los videos. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal para que si seas parte de nuestra familia de los productos de The Rock. Ok, mi gente. Así que nada, se me cuidan y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. Chequeamos.